aquí, acabamos de llegar al Portillo Superior, justo para amanecer como queríamos. Es que está de locos, chavales. Mira, mi coleguita Alberto. Vamos, lo ¿Qué tenemos. tal? Nada, hemos venido a hacer el aneto invernal. Nada, hemos salido prontito. Empezamos a grabar desde ahora. Ahí tenemos la travesía por el glaciar y ahí el rey. Ahí se ve. Ta, ta, ta. ¿Qué hora es? Las 8:49 Sí, exactamente. las 9 menos 10, así que parece que vamos bien de tiempo. Tenemos también buena meteo. Un día espectacular. Ahí vamos, sí, señor. Alberto, que va para arriba. 3.285, tío. No nos queda absolutamente nada. Lo que pasa, que vengo fatigado, se me están subiendo un poquito las bolas aquí. Bueno, para que sepáis que estoy llorando, ¿eh? Ahí está, Alberto, se llevó quizá. Y nada, ya sí que queda muy poco para el paso de Mahoma. Ahí haremos una paradita. Y enseguida cumplimos. Bueno, a dos pasitos de la cumbre. Y ahí van pasando ya los franceses por el paso de Mahoma. Hermano, ojalá. Bueno, haciendo cositas. Ahora vamos nosotros. Ahora vamos nosotros. La verdad que aquí no hace nada de viento, así que bien. No hay hielo tampoco en el paso. Así que vamos a tirar. Venga, en primera persona.
Alonso Caire y aquí se está mucho mejor. No está mal, ¿eh? Para acabar el año. Joder, ¿las vistas? De la mejor manera. De lo más alto de todo el Pirineo. Cumpliendo sueños. Señor. Pero nada, estamos como debe estar. Debemos estar a unos menos 8 menos 9. Hace bastante frío, la verdad. Sí, sí, sí. Te quitas los guantes un momento y. Sí. Se te congelan los dedos. Enseguida ya iremos para abajo. Pasar el paso de Mahoma. Otra vez. Suave, suave, y luego ya con la calma para abajo, que ya tenemos todo el día, que son las 12 menos 20. Muy buena hora. Hemos dicho, llegamos a las 11 y media, bien, hemos llegado justo a las 11 y media. Sí, señor. Ya bajo el ritmo queriendo. ¡Mucho viento! Resulta, ya nos vamos para casa. Venimos desde ahí atrás, desde el refugio. Nada, ha sido una actividad brutal, nos ha encantado. Hemos tenido una suerte de la hostia. Está aquí Alberto quitándose los crampones para bajar hasta el coche. Nada, espero que os haya gustado. Gora Mendizek, se vienen cositas.